pero te mostramos lo que pasaba en cada una de las finales el fin de semana en Villa Ángela. Fecha del campeonato. Bien, la verdad que sí. Hay que estar muy concentrado para definir una carrera, sobre todo que entre dos autos no te pueden ganar, ¿no? Se notaba mucho cómo Oscar levantaba delante mío, la verdad que ya le debería dar vergüenza. Y bueno, es estar concentrado nada más, después de un trompo adelante, es muy alevoso ya la diferencia, pero bueno. Hasta recién le decía, me quedé con ganas de acelerar porque van tan lento que no pueden ni acelerar, o sea, frenan 100 metros antes, es un desastre. ¿Pensás que a ellos se le complicó cuando se metió Juan Pablo también ahí adelante? No. Si estamos así, si andan a esa velocidad, el año que viene podemos ir corriendo con el 850. Tengo hasta para ganarle el 1-4. Es mucha la diferencia que hay en tiempo de vuelta. Es bastante sospechoso. Con muchos puntos ciegos, pero bueno, el chip que me puse hoy anda bien, hace calor y atrás de Nicolás mi temperatura venía para arriba y si no lo pasaba yo no sé qué iba a pasar. ¿Lo veías vos a él o no? Sí, lo veía. Por suerte me la hizo fácil, digamos, en el sentido de que hice una luz y los autos ya para eso estaban calientes los dos. Estoy seguro de que él venía también como podía y mi tierra no le dejaba hacer seguramente los radios ideales. Así que bárbaro y feliz. Sea para quien sea, me voy contento porque pude ganarle una carrera, pude ganarle una pole. Que se lo merezca más, se lo va a llevar. Thank you.
bien merecido, felicitaciones. La verdad que sí, muy contento. Que levantás, que tenés que salir séptimo, que no, papá, el circuito se viene a ganar. Y sabía que le iba a pasar en la última curva. Así ¿en ningún momento pensaste en el campeonato ni dejarlo pasar porque igual salía campeón llegando atrás? Lo venía confiado en el auto y venía muy fuerte, así que no tenía ninguna intención de levantar. Quería ganarme la carrera, sobre todo pensando porque tengo que correr contra Oscar, no contra Tori. ¿El auto de seguridad te causó eso? Sí, bueno, pero después en el cobrón fue terrible, como me apretó para adentro, pero bueno. Después doblan a menos dos, o sea, sabía que lo iba a pasar en la última curva y no sé si gané o no, pero bueno, esa era la intención, dar un espectáculo. Terminó adelante Tori, pero dijo que está en suspenso la clasificación por una maniobra entre ustedes. Sí, sí, no, vi un recargo de 5 segundos, así que... Pero igual, la idea era llevarlo a la carrera en la pista. Felicitaciones, disfrutarlo. Muchas gracias. Ni hablar, saludo a mi viejo, es un genio como trabaja. A toda mi familia, a mis amigos. Y bueno, a disfrutar. Ella vino con una copa bajo el brazo. Sí, 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 ya estaba todo encaminado, así que bueno. A disfrutar, a tomar un champancito. Felicitaciones. Bueno, gracias. No es fácil hablar, ¿no? Después de este recibimiento de la familia, de los amigos y los mecánicos y todo. Pero bueno, creo que el equipo es realmente el campeón, ¿no? Yo con el auto que tenía no podía hacer menos de mantenerlo en la pista y bueno, no me equivoqué, lo mantuve sobre la pista y bueno, creo que tanto Chiqui como el Negro, como los hermanos, los flacos, Jorge Fernández y todos los chicos que están en el taller siempre dando una mano, que laburan hasta deshoras, creo que ellos realmente hicieron el auto campeón, ¿no? Realmente son carreras de auto donde los pilotos está demostrado que tenemos, somos todos los mismos, digamos. Por ahí uno tiene un poco más de auto en alguna fecha que otro y es donde se notan las diferencias, así que creo que hoy los muchachos de mi equipo realmente se llevaron tirando. Thank you.
esos chicos son como vos. Estas felicitaciones, Ricardo. Gracias. Es el único que puede decir. Gracias. Gracias a todos y muchísimas gracias, Leandro, por el auto y el... Mucha gente que hace un esfuerzo grande para que Nico esté en pista, ¿eh? Esto se lo debo todo a Leandro porque él puso todo. Auto, todo puso. Gracias, Ricardo. Agradezco a todos los sponsors, a todos los amigos, a todos agradezco. Disfrútalo. Sí, por supuesto, gracias. Bien, Nico. Vamos a ver, se le va a hacer muy difícil seguro hablar al campeón del TC Chaqueño, a Nicolás Paré, toda la temporada bárbara. Bueno, tengo que decirte que felicitaciones, Nico. Triunfo y campeonato. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a toda la gente. Todos aquellos que me acompañaron, que no pudieron venir, la radio, por los sponsors, por los gracias de sponsor, agradecer a mi viejo, a toda la gente que la verdad, no, sin palabras, muy contento. A mi sobrino ayer, a mi señora, a mi suegro que también vino hoy, se fue, a todos los que no pudieron venir y me están apoyando, mis amigos. A todos, la verdad, que agradecido a todos. Mucha gente que hace un esfuerzo grande para que vos estés en pista, Nico. La verdad que es el mérito de todo ello, yo se lo manejo, pongo lo mío, igual que todos los que trabajan, y mucha gente por ahí pierde su horita, dos horitas por semana, y bueno, se está arriba la última. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo!